Hola, bienvenidos a mi canal, yo soy Mariby González y si eres nuevo por aquí no olvides suscribirte y marcar la campanita para no perderte nada. En el tutorial de hoy vamos a decorar esta caja de plástico y le vamos a dar un aspecto completamente distinto, así que si quieres verlo, quédate a ver el vídeo. Para empezar vamos a necesitar trozos de folleto, de catálogos o de papeles de publicidad que sean satinados, da igual el color, pero tienes que ver que sea papel satinado, que tenga brillo. Vamos a cortar el papel en trocitos, pero tenemos que eliminar este borde para que el papel quede roto por todas partes. Es decir, que estos bordes que vienen tan bien cortados los tenemos que eliminar. Y rompemos en pedacitos todos los papeles. Tienes que calcular para cubrir toda la superficie del trabajo que vayamos a hacer. Lo que os decía, que los cuatro lados de los papelitos tienen que ir rasgados. Ya tengo rotos todos los papelitos, como veis he roto un montón y ahora con cola blanca vamos a cubrir toda la caja con papelitos. Voy a dejar solamente sin cubrir el borde. Eso sí, tenemos que poner especial cuidado en no manchar el papel por la parte de arriba con la cola, porque esto lo que hace es impermeabilizarlo y eso no nos va a venir bien a la hora de continuar con el proceso de quitarle el color al papel. Así que mucho cuidado de no manchar el papel por arriba con la cola. Ya tengo la caja completamente forrada, como veis. La verdad es que he cogido este papel porque tenía muchos tonos azules que me venían muy bien con la caja. Ahora vamos a aplicar acetona pura. Esto es quita esmalte, pero viene con acetona pura. Y lo vamos a aplicar con un algodón sobre el papel. De esta manera vamos a quitar el colorante y solo se va a quedar el color, digamos, en la zona donde habíamos cortado el papel. Esa es la parte que va a absorber el color y se va a quedar coloreada. Por eso era importante que rompiéramos el papel para que esa zona quedara la celulosa al descubierto y absorbiera el colorante. Si no tenéis acetona pura, podéis utilizar quita esmalte, alcohol o disolvente. Ya he quitado el color a todos los papeles, como veis, ha quedado muy chulo. Ahora vamos a aplicar una capa de pegamento para decoupage mate de American Deco Art para pegar todos los posibles piquitos, como estáis viendo en la imagen, que se hayan podido levantar a la hora de frotar, pues se ha podido levantar algún piquito de papel, así es que vamos a aplicar una capa de pegamento por toda la superficie de la caja. De esta manera vamos a conseguir que todos los papelitos que se hayan podido desprender se queden bien fijados en su sitio. Para decorar este trabajo voy a utilizar una lámina de papel de decoupage. Voy a recortar por separado todos los elementos. Ya tengo recortados todos los elementos y ahora voy a entintar con tinta color sepia los bordes del papel para darle un aspecto más vintage. Aprovechando este color azul tan bonito, voy a darle un toque metalizado con la pintura de American Deco Art Extreme Sheen en color zafiro. Esta pintura lo que va a hacer es darle un toque metalizado muy bonito a la pintura azul que ya tenemos de base en el color del plástico. Y hago lo mismo en la parte de abajo de la caja, también en los bordes los voy a pintar con este azul metálico. Además voy a pintar una capa, la dejaré secar y después aplicaré otra segunda capa para dar un color mucho más intenso. Para decorar la tapa vamos a utilizar esta parte de la lámina y la vamos a pegar con el pegamento para decoupage mate de American Deco Art. Como el papel de decoupage es más rígido que la servilleta, vamos a aplicar un poquito de agua con un pulverizador sobre la parte de atrás del papel y cuando esté un poquito húmedo aplicamos el pegamento bien extendido para que se pegue a la parte de la tapa donde lo vamos a colocar. Lo extendemos muy bien el pegamento para que no queden pegotes y lo ponemos sobre la tapa.
Con el pincel lo vamos acomodando, mojamos el pincel con más pegamento y vamos sacando todo el aire que pueda quedar debajo del papel. Una vez hayamos pegado completamente el papel, vamos a dejarlo secar. Ahora vamos a hacer lo mismo para decorar el lateral de la caja. Echamos agua con un spray sobre el papel para que se quede más flexible. Después aplicamos el pegamento sobre el papel y lo extendemos muy bien. Seguidamente ponemos el papel sobre la caja y lo colocamos con los dedos suavemente. Intentamos que no quede ninguna arruga y con el pincel lo vamos repasando y aplicando pegamento por encima del papel. Sin esperar a que seque, vamos a cortar todo el sobrante de papel y rematamos con el mismo pegamento. Ya se ha secado el decoupage y ahora vamos a decorar la caja con perlas adhesivas de color dorado. Las voy a ir pegando por todo el borde de la tapa. Además de la tapa, he decorado la parte superior del borde de la parte de abajo de la caja. Para decorar la tapa voy a utilizar también pasta de textura de color dorado de American Deco Art y un pintapuntos. Si no tienes esta herramienta, puedes utilizar cualquier elemento que tenga punta. Y puntito a puntito voy a decorar la silueta de las muñecas de la tapa. Y hacemos lo mismo con la decoración del lateral de la caja. Con los puntitos vamos marcando todas las siluetas de las flores. Ya se ha secado la pasta de textura y ahora vamos a barnizar toda la caja con el barniz satinado Dura Clear de American Deco Art. Te recuerdo que si no te has suscrito aún, suscríbete y marca la campanita para no perderte nada de las novedades. Y una vez seco el barniz, ya tenemos el trabajo terminado. Como siempre, espero que te haya gustado y si es así, déjame un comentario, dale a like y no olvides compartir el vídeo en tus redes sociales porque así me ayudas a que el canal siga creciendo. Y ya me despido, un beso muy fuerte y nos vemos en el próximo vídeo. ¡Hasta pronto, amigos!